B-Business. Aquí nos pregunta Ángeles López que si somos locutores aparte de tener el canal. No, no, ese es precisamente el detalle. Tuvimos en una ocasión, nos invitaron a tener nuestro propio programa de televisión que se llamaba Hashtag Enredados, ahí hicimos 13. De radio. Bueno, que era radio y televisión. Bueno, nos quedamos en el que ya iba a ser televisión. Exacto, íbamos a brincar a televisión. Entonces, allí estuvimos haciendo, hicimos 13 episodios y estuvimos ahí un tiempo en un programa de radio, pero no, propiamente no tenemos estudios de locución. No, Jan estudió comunicación, yo estudié administración, pero ¿cuál es la clave de nuestro desenvolvimiento frente a la cámara? Tenemos ya hechos, aproximadamente hicimos un poquito más de como 320 podcasts y llevamos en este momento como 300 videos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Más de 600. Esa práctica. Más de 600 grabaciones. Entonces, ¿qué es lo que te da el desenvolvimiento? ¿Qué es lo que te da la desenvoltura? 600 grabaciones. Por eso les decíamos que el verdadero aprendizaje, el 90% del verdadero aprendizaje se da haciendo las cosas. Entonces, ahora, si nunca buscas improvisar, entonces nunca vas a desarrollar esa habilidad. O sea, al principio vas a ser, no quiero usar la palabra torpe, pero en cierta forma es como un niño que va aprendiendo a caminar o andar en bicicleta, va a cometer errores precisamente porque está en esta etapa de aprendizaje, no porque él quiera cometer esos errores, sino precisamente porque le faltan las habilidades, es que todavía no logra coordinar de manera precisa y efectiva. Entonces, ese es el punto. No se sientan más si la riegan, si cometen errores. Al contrario, pudiera ser que al final del mes o al final del semestre o al final del año hagan todo un video sobre errores y hasta podrían tener un video gratis, lo pongas entre comillas, ¿no? Si dice curiosidades de Gina que sí, que es más fácil grabar una sola toma que tiene un canal de manualidades. Es que es una estrategia. Más adelante puedes ir incorporando otras características de diseño, de edición, pero necesitas primero tener las tablas. Por eso nosotros recomendamos, háganlo en una toma, es más fácil empezar así que andar haciendo puros cachitos y después cómo los pego, y se vuelve un poquito más complicado, pero sí. Fíjense que, déjenme compartirles una anécdota. Yo cuando estaba en la carrera universitaria, he de confesar, yo jamás en mi vida había agarrado una computadora, o sea, definitivamente, yo cuando entré a la carrera no sabía ni prender una computadora, esa es la verdad. Entonces, evidentemente, pues como nunca había usado una computadora, pues no sabía usar el teclado. ¿Y saben cómo usaba el teclado? Como la gran mayoría. De adedito, ¿no? Y órale. Y me desesperaba porque me llegaban las ideas a la mente y no las podía escribir a la velocidad. Y entonces me iban las ideas y me molestaba porque luego estaba haciendo los trabajos universitarios y se me iban las ideas. Digo, ¿quién es que no? Y entonces me comprometí, yo estaba en una carrera que era cuatrimestral, y dije, en este cuatrimestre tengo que aprender a usar más dedos, porque con un dedo definitivamente no. Se los confieso, me sentía bien estúpido porque, hombre, se me resistían los dedos y me tardaba más que con un dedo. Me tardaba más que con un dedo y era desesperante, era frustrante porque decía, no, hombre, es que me tardo más que con un dedo. Pero mi visión estaba, es que si no me esfuerzo a hacer esto, no lo voy a hacer con diferentes dedos y voy a seguirme tardando. Me llevó como 4 meses, pero gracias a ese esfuerzo y sacrificio, logré integrar ya varios dedos. Ya escribo muchísimo más rápido. A la fecha, es una habilidad que me ha ayudado muchísimo porque escribo muy rápido porque ya uso más dedos. Lo mismo les va a pasar a ustedes cuando quieran grabar con una toma. Van a pensar como que, hijo, es que me tardo más. Sí, en un principio te vas a tardar más. Lo mismo les va a pasar cuando quieran improvisar. Se van a tardar más. ¿Ves? Es que me tardo más. Sí, en un principio se van a tardar más, pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, porque se van a ahorrar cientos, si no es que hasta miles de horas de trabajo una vez que dominen esas dos habilidades. Nos pregunta Reni y también Paola Zúñiga, que como un ejemplo de una sola toma. Vean, por ejemplo, cualquiera de nuestros videos, no las transmisiones en vivo, sino nuestros videos, pero vean los últimos, porque si ven los primeros están en los feillos y se van a aburrir. Pero vean los últimos y ese es un ejemplo perfecto de una sola toma. Bueno, hacemos la introducción, luego metemos el intro de lo que va a tratar nuestro video y después ya seguimos todo de corrido. Por ejemplo, del video que publicamos ayer, que fue el de Meno, hicimos el intro, que era los cacahuates,
luego nuestra musiquita de qué video era, y luego nos echamos como 22 minutos grabados consecutivos. Eso es a lo que nos referimos con una sola toma, que sea directo. Realmente mucha gente nos dice que cómo le hacemos, que hicimos sale muy bien. Hicimos un video especial en una ocasión donde grabaste tú, cuando grabamos un video. Ah, sí, cierto. Creo que estaba en el backstage, sí. Ahí está. Y la gente nos comentó eso. Dije, wow, ¿en una sola toma se lo echaron? Sí, en una sola toma. Y gran parte de lo que manejamos ahí fue totalmente improvisación.